Autoridades ministeriales de Michoacán lograron la detención de una persona de origen rumano que era parte de una banda delictiva que se dedicaba a clonar tarjetas bancarias en distintos puntos del país para robar dinero a los usuarios, informó el procurador José Martín Godoy Castro. Se trata de un ciudadano de origen rumano de 26 años de edad y como antecedente ya había sido detenido en la ciudad de Cuba, de aquel país europeo, en el mes de agosto del 2011, por su participación en una organización criminal relacionada con la falsificación y uso de tarjetas bancarias. El procurador señaló que al momento de ser interceptado el europeo, tenía en su poder una bolsa con varios fajos de billetes de 500 pesos, siendo un total de 180 mil pesos, cuya procedencia no fue acreditada. La detención se logró gracias a los trabajos de inteligencia de la dependencia. La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la Dirección de Investigación y Análisis, emprendieron labores de investigación, lo que permitió el día de ayer la ubicación de una persona de origen rumano, misma que minutos antes había solicitado a un transeúnte que le apoyara para efectuar un retiro monetario a una institución bancaria. Godoy Castro manifestó que de inmediato se dio aviso a la Embajada de Rumania en México y al Instituto Nacional de Migración para garantizar todos los derechos del extranjero a quien se le impute el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para Quasar TV, César Hernández.